Este es San Pablo a los filipenses. Hermanos, gozaos siempre en el Señor. Otra vez digo, gozaos. Vuestra modestia sea patente a todos los hombres, porque el Señor está cerca. No andéis solícitos de cosa alguna, mas con mucha oración y ruegos, con lanzamiento de gracias, sean manifiestas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepuja a todo pensamiento, guarde vuestros corazones y vuestras inteligencias en nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio es de San Juan. En aquel tiempo, enviaron los judíos sacerdotes y levitas de Jerusalén y preguntaron a Juan, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, antes protestó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, pues, ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Y dijo, yo no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues, dinos, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Le dijo, yo soy voz de que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y dijeron, pues, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es él que ha de venir después de mí, el cual ha sido preferido a mí, y a quien yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Esto aconteció en Betania, a la otra parte de Jordán, en donde estaba Juan bautizando. Pueden sentarse. Ave María Purísima. Pues obviamente este domingo es diferente que los otros domingos de Adviento. Se nota que hay flores en el altar que usualmente se prohíben durante temporadas de penitencia. Y más obvio aún es que estoy vestido de rosa. Este cambio de ornamento significa un cambio de actitud, digamos. Este domingo, como vemos en la epístola y que está repitiendo el introito, es un domingo de alegría. Como, alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Pues el asunto es la alegría. ¿Pero qué es la alegría? Pues la alegría es lo que el efecto de la presencia de lo que amamos. Si amo o quiero a algo y esa cosa está presente, tengo un tipo de alegría. Puede ser algo muy básico, como en esta temporada de Navidad, cuando me encuentro cara a cara con un tamal y si me gustan los tamales, tengo alegría. Algún tipo de alegría. Es cierto, este es un tipo de alegría. Yo quiero a los tamales. Me gustan. Me encuentro ahí presente con un tamal. Hay alegría. Hay diferentes tipos. Los novios. Cuando el novio está en la presencia de la novia, hay un tipo de alegría. Y eso es un poco más, un tipo más elevado, digamos, que encontrar la tamal y tener alegría. Pero San Pablo no dice, alégrense en tamales siempre. No, el asunto de este domingo es mucho más importante que un tipo de alegría carnal. No, no dice que, pues, que tomen mucho tequila este día para alegrarse. Pues no es mal alegrarse así. Pero dice, alégrense siempre en el Señor. Pero ya dije que, pues, la alegría es este
este afecto de la presencia del amado. Pero como dice San Pablo en otra parte, él dice que mientras habitamos en este cuerpo, estamos distantes del Señor y fuera de nuestra patria, porque caminamos hacia Él por la fe y no le vemos todavía claramente. Pues es cierto que tenemos algo de tristeza, aún los santos, por estar todavía separados de la visión de Dios, tenemos tristeza. Entonces, ¿cómo podemos decir que debemos alegrarnos en el Señor si no está presente? Ya dije que alegría es lo que tenemos cuando la cosa que amamos está presente. Tenemos que acordarnos también de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo después de la última cena a sus apóstoles. Cualquiera que me ama observará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos mansión dentro de Él. Él dice que Él y su Padre, y por supuesto, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, va a ser como su casa, su hogar en nuestra alma, en cada quien que guarda los mandamientos, que está en el estado de gracia. Estas no son palabras bonitas, esta es la realidad. Pues el que cumple los mandamientos tiene la presencia de nuestro Señor ya en su alma. Aunque no vemos claramente, por eso tenemos algún tipo de tristeza por la falta de su presencia. Pero está cerca, es tan cerca que está viviendo en nuestra alma, si estamos viviendo en el estado de gracia. Está viviendo dentro de nosotros. Por eso San Pablo puede decir, alégrense en el Señor, alégrense. Podemos pensar que por la presencia de tantas guerras, violencia, pues drogas, hambre, pobreza, lo que sea, problemas en la iglesia, que no hay razón para alegrarnos. Pero si el Señor está en nuestra alma, tenemos toda razón para alegrarnos. Pase lo que pase. Podemos estar en medio de una guerra, como pues Padre Willie Doyle, ya mencioné a este sacerdote hace mucho en un sermón, un capellán en el ejército irlandés, en la Primera Guerra Mundial. Él siempre estaba alegre. Aunque estaban muriendo muchos y él estaba dando los sacramentos en circunstancias horribles, no perdió su alegría. Siempre tenía esta alegría en el Señor porque él sabía que pase lo que pase, si estamos viviendo en santidad, tenemos razón para ser alegres. Tenemos razón. Entonces tengo dos puntos para considerar con este asunto de alegría, pues tenemos que considerar que hay muchísima gente que no son alegres, ¿no? Los pecadores no tienen esta alegría espiritual. Como ya vemos, las estrellas de Hollywood, pues tienen todo que se puede comprar con el dinero. ¿Y cómo terminan muchos? Drogándose, abusando al alcohol, a veces incluso el suicidio. ¿Cómo puede ser? Están viviendo, digamos, la buena vida. Tienen todo que se puede comprar. Un Lamborghini, una casa grande, o tal vez 10 casas grandes y 10 Lamborghinis. Les falta este paz, esta alegría de nuestro Señor, porque les falta muchas veces la presencia de gracia santificante, la presencia de Dios mismo en nuestra alma. Y no importa lo que tienen de bienes materiales, si no tienen esta presencia de nuestro Señor, su alma está vacía.
No hay nada de importancia en su alma. Y no tienen nada de esperanza para la vida que viene. No tienen esperanza para la vida eterna. Pues por este primer punto hay que convertirnos si no estamos viviendo así como Dios quiere, para que tengamos esta alegría en este mundo y en el mundo que viene. Y también rezar para estas pobres personas que todavía desconocen esta fuente de alegría, nuestro Señor. Y el segundo punto es, pues, que tenemos que animarnos a guardar esta presencia divina en el alma. Podemos pensar que, pues, estoy viviendo bien, puedo comulgar. Y, pues, cada domingo voy al templo. Pero tenemos que tener cuidado. Porque incluso San Pablo dice que, pues estoy luchando para mi salvación con temor. No, el mismo San Pablo no estaba seguro de su salvación. Si queremos guardar esta alegría, esta felicidad y paz en este mundo y para siempre, tenemos que guardar contra las acechanzas del demonio cualquier cosa que puede engañarnos y vivir una vida de oración y de sacrificio y de frecuentar los sacramentos. No debemos pensar que nuestra salvación ya está completo. Ya hemos alcanzado la gracia, pues no voy a perderlo, porque usualmente no pierdo la gracia. Y si lo pierdo, puedo confesarme. La santidad es aún más. Tenemos que vivir con ganas de santificarnos aún más y más. Y con la santidad crece esta alegría en el Señor. Pues en este domingo especialmente, que tengamos esta resolución de crecer en alegría por el crecer en la santidad, por el mejorar en obedecer los mandamientos de Dios, por el mejorar en vivir una vida de oración. Y así por esos medios vamos a lograr no solamente la paz en este mundo, sino la paz eterna en el cielo. Alégrense siempre en el Señor. Y vuelvo a decir, alégrense. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia.